Bienvenidos a este video tutorial donde se le enseñará cómo publicar un video almacenado en YouTube y cómo publicar también documentos que están publicados en Slideshare.net. Vamos a modificar entonces la zona de trabajo publicando el video y publicando el documento. De esta manera, ya usted tendrá tres partes esenciales en la modificación de la zona de trabajo. La primera, texto; la segunda, videos; y la tercera, publicación de documentos. Veamos la zona de trabajo que al momento presenta un texto que dice actividad TIC realizado en el taller anterior. En esta zona de trabajo, debajo de este texto, vamos a ubicar un video. Vamos a publicarlo, pero está almacenado directamente en YouTube. Debajo de este video, vamos a publicar un documento que está almacenado directamente en Slideshare.net. Al finalizar el taller de este video tutorial, la zona de trabajo de su sitio en WordPress presentará la siguiente forma. En primera instancia, el texto actividad TIC realizado en un taller del video tutorial anterior. Y en el presente, vamos a agregarle entonces el video y también un documento. La búsqueda que vamos a hacer para el trabajo es el siguiente. Vamos a escribir este texto, este título de documento almacenado en YouTube en su zona o casilla de buscar. Al momento se nos presenta el resultado de la búsqueda. Una vez el video se esté presentando, buscamos en la parte inferior del video, parte derecha, la opción compartir. Presionamos, damos clic y nos presenta una ventana. Vamos a darle clic sobre la parte de copiar. Ahora tenemos el código corto que nos ha ofrecido este portal en la memoria de nuestro computador. Muy bien, ya tenemos el código corto que nos ha generado YouTube. Este código vamos a copiarlo en la zona de trabajo de nuestro sitio en WordPress. Veamos cómo hacerlo. Bien, vamos a abrir entonces el sitio y lo primero que tenemos que hacer es ir a WordPress. Ya sabe que debemos ingresar a través del botón acceder. Digitamos nuestro nombre de usuario. Posteriormente digitamos nuestra contraseña. Y estamos dentro de nuestro sitio web en WordPress. Vamos a presionar el botón en la esquina superior izquierda titulado Mis sitios. Una vez se despliegan las opciones generadas por este menú, vamos a buscar y a dar clic sobre la opción Entradas del blog. Luego de esta acción nos aparecen las entradas que tiene el blog. En este momento tenemos una entrada que se titula Actividad TIC. Buscamos en la parte derecha del título tres puntos, damos clic sobre estos tres puntos, se despliega un submenú y en este submenú escogemos la opción Editar. Una vez que tenemos ya editado y tenemos la zona de trabajo a nuestra disposición, vamos a buscar el sitio o la parte donde vamos a publicar nuestro video. Una vez ubicados en la parte donde queremos que quede publicado el video, la acción es muy simple. Pegar lo que tenemos copiado en la memoria del computador. Una vez que hemos pegado lo que contenía la memoria de nuestro computador en la zona de trabajo de nuestro WordPress, como todos los trabajos tenemos que grabarlos, entonces vamos a activar y posteriormente visitamos el sitio. Al visitar el sitio, se ejecuta el código corto que hemos pegado en la zona de trabajo. Ya el blog en ejecución nos presenta el video que hemos publicado y que está almacenado en el portal de YouTube. Ya hemos publicado un video que se encuentra almacenado directamente en YouTube. Ahora vamos a mostrarle cómo publicar un documento que se encuentra almacenado en Slideshare.net. Veamos cómo. La segunda parte del taller de este video tutorial consiste en publicar un documento que esté almacenado en Slideshare.net.
Una vez localizado el documento, vamos a hacer lo siguiente. Nos posicionamos sobre el botón Compartir. Presionamos, damos clic. Al dar clic, Slideshare.net nos presenta una ventana. Vamos a buscar el código corto para WordPress. Nos ubicamos sobre esta casilla, damos clic, queda resaltado el texto que vamos a copiar. Ahora damos clic derecho, seleccionamos de este submenú la opción Copiar y es todo. Ahora vamos para nuestro sitio web de WordPress. Vamos a editarlo nuevamente. Para ello, presionamos o damos clic sobre la opción Mis sitios, se despliega el menú, escogemos Editar entrada, seleccionamos los tres puntos, el submenú, damos Editar y vamos a hacer lo siguiente dentro de la zona de trabajo. Ubicamos el cursor donde queremos que quede publicado el documento que traemos desde Slideshare y hecho esto, damos o elegimos con el clic derecho la opción Pegar. Debemos actualizar. Luego de actualizar, vamos a visitar el sitio. Una vez que visitamos nuestro blog, encontramos en la zona de trabajo, pero ya en ejecución, el video que publicamos anteriormente y adicional a ello encontramos el documento traído de Slideshare.net. ¡Felicitaciones! En este momento aprendió cómo publicar un video que se encuentra originalmente almacenado en YouTube. Igualmente, aprendió cómo publicar un documento que se encuentra almacenado en Slideshare.net.